9 de la mañana con 9 minutos, me voy a hacer el científico. No, voy a mencionar algunas palabras. Me imagino que usted ha escuchado algunos conceptos. Por ejemplo, el ciclo planetario del carbono. Y otro término interesante son los reservorios activos de los 4 espacios planetarios. ¿Estoy hablando en chino? Sí. ¿Estoy hablando algo que sé? No sé nada del tema. Como usted seguramente. Lo único que a veces escuchamos es un gas que se llama dióxido de carbono. Dióxido. Eso escuchamos muy a menudo. ¿Qué tendrá que ver, por ejemplo, estos reservorios activos con dióxido de carbono? Yo recuerdo vagamente, que habían cuatro fases ahí envolviendo la Tierra, donde estaba, por ejemplo, la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y algo más, la litosfera. Cosas que uno repetía como alumno bien aplicado y de memoria sin saber mucho en el colegio, ¿no es cierto? De ahí lo más importante era la atmósfera. Sucede que en estos cuatro sectores habita el dióxido de carbono. Ahí está el dióxido de carbono. Y es muy pequeño, muy pequeño. 380 partes por cada millón de partes. Es nada. Sin embargo, lo pequeño se hace grande en esta situación. Es decir, una presencia del dióxido de carbono en la atmósfera, por ejemplo, Dios nos encuentre confesados, como dirían los creyentes. Vamos a hablar de este tema a través de un proyecto que se llama Proyecto AICA, que es el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes. Y para eso estamos con Analía González, que es líder del técnico del proyecto, y con Valeria Mendizábal, comunicadora del proyecto. Ahorita voy a hablar de la Valeria. Antes la voy a saludar a Analía González. ¿Cómo está, Analía? Qué gusto. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar acompañando este día a todos ustedes. Líder técnico del proyecto, ¿qué es eso? ¿Qué profesión tiene Analía? Yo soy ingeniera ambiental. O sea, sabe de lo que estoy hablando. Yo estuve repitiendo de memoria como lorito cosas cuyo concepto no los conozco para nada. Ahora voy a saludar a Valeria Mendizábal, que ha sido entre las mejores, créanme, mejores estudiantes de la Universidad Católica. Ha pasado conmigo 2 materias, pero de primer nivel. Ahora está trabajando bien. Valeria, qué gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Mario. ¿Cómo estás? Encantada de volver a verte ya en otra faceta. Como siempre, agradecida por los conceptos que tienes. Y bueno, ya estamos acá en otra área para encarar el ámbito laboral de otro modo, pero con las pilas puestas, como tú también nos has enseñado en la universidad, para aportar desde cualquier ámbito. Te voy a recordar, comunicación corporativa, qué aburrido, decía yo. No, tiene un gran contenido eso y gran trabajo el que hacen. Bien, Analía, ¿qué hace el proyecto AICA? El proyecto AICA es el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos en los Andes. Es un proyecto regional que trabaja con los países hermanos de Colombia, Perú, Ecuador. Y todos nosotros tenemos la misión de poder generar información sobre las causas y los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico y con esta información poder también mostrar soluciones para que podamos ser más resilientes como sociedad y también como ecosistemas. Ese es el principal objetivo de AICA. Generar conocimiento, poner el tema de cambio climático sobre la mesa y también replicar algunas medidas de adaptación al cambio climático que puedan ser identificadas por la población y también replicadas por la misma. Ahora, Analía, ¿recordarás tú un episodio muy, muy interesante en nuestro planeta cuando empezó a hablarse del agujero en la capa de ozono? Y se solucionó muy simple, con 2 ultra neoliberales de presidentes y de líderes en ese instante, el señor Ronald Reagan y la señora Margarita Thatcher, que decidieron que se iba a reducir una serie de elementos que producían precisamente el hueco en la capa de ozono
y fue tan simple como cambiar el sistema de los refrigeradores. Bien, pero la emisión de dióxido de carbono a través de carros, a través de eructos, a través del hato ganadero, etcétera, es otra cosa, es más difícil, ¿sí? Sí, sí, como mencionas, es algo más complejo. Todo este gas, este principal gas del gas efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, principalmente es emitido a través de la combustión de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, ¿no? Y eso se emite a través de la generación de energía, de la producción de energía, y de todo esto que tú también has mencionado, de la movilidad que se tiene a través de del mundo, y todas estas industrias, estas empresas que van emitiendo gases de efecto invernadero a través de sus procesos, ¿no? Entonces se complejiza la solución, porque tendríamos que tender a cambiar la matriz energética o empezar al menos a pensar en el uso de energías alternativas a este gran uso de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, bueno, has mencionado un dato que con el cual se ha empezado con la lucha de poder reducir esta presencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero sin duda hay mucho que hacer en cuanto a la reducción de estos gases que están permanentes en la atmósfera y que no están permitiendo que el calor se pueda ser llevado fuera de la atmósfera, ¿no? Hace un trabajo científico importante, pero esa parte importante tiene que ser la divulgación, y apelo a Valeria Mendizábal. ¿Cómo le hago entender al minero que está sobreviviendo? Y algunos que no sobreviven, viven muy bien. Por ejemplo, hay una noticia impactante, espectacular, bárbara, en ANF, que dice: las playas han sido depredadas, esto ya es un desastre. ¿Quién habla? Un poblador de Teoponte. ¿Cómo le hace entender a la gente que estamos reventando la atmósfera a través de la emisión de dióxido de carbono y contaminando el agua? ¿Cómo se hace eso comunicacionalmente, Valeria? Bueno, Mario, lo que tú dices primero es clave, porque justamente algo que abordamos desde AICA es que la información y la comunicación es poder. Poder para generar cambio social, transformaciones, y creo que más allá, el primer elemento es apropiarnos de la idea de que por más que la emisión de gases de efecto invernadero es algo que realizan países, entre comillas, industrializados, por las grandes empresas y demás, es algo que nos está afectando a todos. Y cada uno de nosotros tenemos este poder de transformación social para que con acciones mínimas quizás podamos generar grandes aportes. Porque si bien, como decía, no somos los causantes directos, sí nos afecta. Tenemos que empezar a darnos cuenta que ahora probablemente la discusión gira en torno a temas políticos, partidarios, si soy azul, blanco, amarillo, pero en realidad el tema estructural y la problemática va más allá de estas diferencias sectoriales, políticas, partidarias y demás. Y para esto también es súper importante tomar en cuenta cuál es el impacto, en este caso, de estos gases de efecto invernadero, ya que hoy se recuerda el Día Mundial de la Reducción del Dióxido de Carbono. Entonces, en ese sentido, Analía mencionaba que la poderosa y la potencia de esta emisión, sin embargo, el impacto directo que tiene es el aumento de la temperatura. Muy comúnmente escuchamos del calentamiento global, pues la emisión de estos gases en exceso generan el aumento de la temperatura del planeta, y justamente este es el tema que ha estado posicionándose en eventos como la COP26, donde los países están asumiendo la responsabilidad de disminuir estas emisiones de gases. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque con el aumento de la temperatura del planeta, uno de los efectos que tenemos es, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares. Y ustedes saben que los glaciares son las principales fuentes o reservorios de agua dulce en un planeta donde la mayor parte es agua salada. Y el agua es esencial para vivir. Entonces, probablemente no estamos analizando este escenario que a futuro puede tener consecuencias. Uno de ellos en el agua, por ejemplo. Ahora, muchas veces estamos generando o estamos viendo más bien variabilidad en el clima. Antes íbamos a Cochabamba y era el clima ideal, templado, pero ahora vamos y el calor incluso está similar a Santa Cruz. Y muchas veces no nos damos cuenta del impacto que puede tener, por ejemplo, esto
en la agricultura, en la seguridad alimentaria y otros procesos más que podemos ir profundizándolos. Pero el mensaje clave acá es, no importa si yo no estoy siendo el gran generador, pero sí voy a ser el gran afectado. Y con pequeñas acciones puedo generar cambio social. Qué divertida es la humanidad, ¿no? Tenemos un día para recordar la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera y así calmamos nuestra conciencia de alguna forma. Analía, vuelvo a ti. Has debido escuchar, hay noticias catastrofistas, pues, que nos dicen que ya la sexta extinción ha comenzado. Y uno dice, así, ¿a mí qué me importa? Esto va a ocurrir en 200, 300 años. Pues uno tiene nietos de nietos, seguramente, y además hay una responsabilidad con el planeta. Las emisiones de dióxido de carbono, ¿crees tú, y la contaminación del agua será uno de los elementos principales para esa sexta extinción de la que hablan muchos científicos? Sí, claro, sin duda, y lo estamos viviendo ahora, ¿no? No es algo del futuro, sino el futuro ya está aquí, ¿no? En estos temas y sin duda van a existir muchos problemas asociados al agua, a poder tener acceso a fuentes de agua, no solamente en cantidad, sino también en calidad, ¿no? Y ese es un problema que lo vamos a ir viviendo. Ya lo vivimos, ya estamos viendo que hay muchas fuentes de agua que están contaminadas y que eso, junto al cambio climático y a esta variabilidad del clima que está ocurriendo, está haciendo que cada vez el acceso al agua limpia y el acceso a agua de cantidad sea cada vez más un problema, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionabas de esta problemática de los gases de efecto invernadero y demás, también lo estamos viviendo a través del sentimiento y de lo que podemos ver acerca de las consecuencias que esto trae. Entonces, estamos en un punto en el que realmente hemos bombardeado a nuestro sistema natural, el cual no está pudiendo responder como lo hacía hace bastante tiempo, cuando no tenía el número de población que tenemos ahora. Entonces, es necesario ver este tema, este problema, como algo real, no es algo ficticio, y algo en lo que realmente cada uno puede poner de su parte, ¿no? Incentivar a que a la acción, a que de manera personal, institucional, a todos los niveles, se puede hacer algo, no para revertir, ¿no? La situación, porque como decía, el sistema natural ya está rebasado, pero sí para poder ayudar a que los impactos sean de menor riesgo, ¿no? Y que podamos hacerle frente a las consecuencias de todo este panorama que estamos viviendo, no sé qué se nos está mostrando, sino que estamos viviendo. AICA es una organización que veo que tiene presencia en varios países, en los Andes, digamos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Mi pregunta es, siendo una ONG, aquí en Bolivia, por ejemplo, ustedes hacen estudios, hacen por ahí recomendaciones. ¿Alguien les da bola? Es decir, el gobierno dice, ah, qué interesante, mire, vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones, o simplemente dicen, muy bien, métanle muchachos, muy bien, una palmadita y se acabó. La verdad es que es un proceso, ¿no? Es un proceso, incluir el tema en la mesa, en el debate, en los proyectos, en los programas de las instituciones, es complicado, porque no todo el mundo tiene el mismo conocimiento y el mismo entendimiento, sobre todo los orígenes y también las consecuencias de lo que está ocurriendo con el cambio climático, pero hay que empezar por algo, ¿no? Nosotros trabajamos, sí, a nivel institucional, con nuestros socios que forman parte de la institución pública que trabaja en medio ambiente, también las gobernaciones departamentales y municipales, y es a través de ellos que queremos justamente dejar este legado de poner, hablar sobre estos temas, entenderlos
y tomar acción también, ¿no? Tomar ese conocimiento para que en los próximos proyectos, en los programas, en las acciones que se propongan, se incluya este tema del cambio climático. También trabajamos a otro nivel, que es con los beneficiarios directos, que son las poblaciones urbanas, semiurbanas, periurbanas, perdón. En nuestro caso, trabajamos específicamente con los municipios de la región metropolitana Canata, en Cochabamba, y hemos recibido una respuesta muy, muy grande, ¿no? De participación en campañas de reforestación, deforestaciones, en campañas de capacitación en educación ambiental. Y claro, a distintos niveles la respuesta es diferente, pero la idea es por lo menos empezar con ese proceso, ¿no? Porque es un proceso largo, es lo mismo que pasaba hace el 92 cuando se empezó a poner el tema del componente ambiental, ¿no? De que hay que tomarlo en cuenta, hay que verificar qué impactos tiene cualquier acción, proyecto, actividad sobre el medio ambiente. Entonces, es un trabajo difícil, como estabas mencionando, ¿no? Pero la idea es empezar por algo. Es un proceso de también ir operativizando el cambio climático, porque a ratos también hay como el pensamiento que nos quedamos muy en lo filosófico, en pensar de que esto va a ocurrir algún momento y hay que tomar algunas acciones, pero no hemos llegado tanto como sociedad a poder entender eso, cómo, qué yo puedo hacer frente a eso que me están hablando, me están queriendo explicar qué es el cambio climático. Me escribe un amigo y me hace una pregunta para Analia muy, muy divertida, o no tanto. Dice, se habla tanto del calentamiento global, calentamiento. Estamos en verano en Bolivia y en La Paz me hace tanto frío. Míreme, estoy con casi un saco de lana y también usted. ¿Tiene algo que ver con eso o es La Paz? La Paz es así. Tiene solo dos estaciones, invierno y la del tren. Sí, no, es La Paz. Nuestra La Paz pues tiene las cuatro estaciones del año en un día, ¿no? Hace sol a mediodía, calor fuerte. Pero evidentemente, tal vez nuestro colega que está haciendo la pregunta le extraña porque este año ha sido un año particular, ¿no? Se han adelantado las lluvias, generalmente las lluvias comienzan en noviembre, diciembre, pero ahora se han adelantado un poquito y realmente solamente ver las noticias, escuchar que han habido muchas ciudades y también lugares rurales que han padecido de las inundaciones y sus consecuencias, llama la atención, ¿no? También registros de temperaturas altas que antes no las teníamos en las ciudades, por ejemplo, acá en La Paz, ¿no? Han habido algunos días en diciembre, en noviembre han habido días muy calurosos y esos registros llaman la atención. Hay otras ciudades, por ejemplo, han registrado olas de calor en otros países, como en la Argentina. Realmente esos registros nos tienen que llamar a la reflexión y a la acción también. Y pensar de que, bueno, esto es algo, como vuelvo a repetir, ¿no? Que nos está diciendo un modelo del futuro que va a cambiar el clima, sino que ya lo estamos viviendo. Bien, termino en este asunto con Valeria. Por favor, Valeria, no habías nacido ni siquiera cuando en realidad en los años 60 comenzó un movimiento contra la guerra del Vietnam que terminó siendo todo un himno para la paz, los hippies, el movimiento hippie, Woodstock, etcétera, que fue un movimiento más de drogas que otra cosa, pero ellos prometieron, los jóvenes de los años 60 prometieron algo, cambiar las cosas, cambiar en el asunto de manejo de la naturaleza, la paz, etcétera. El mayo francés del 68 más o menos tenía ciertas expectativas. Bien, hemos llegado a viejos y tenemos la misma las mismas taras y los mismos pecados que todos. Comunicacionalmente, no sé si uno de tus objetivos está en los jóvenes, en que los jóvenes hechos los millennials, etcétera, pueden tomar conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Aunque parezca trillado, porque es algo que escuchamos
Nosotros tenemos la firmeza y la certeza de que la niñez y la juventud son los principales actores de cambio social. Porque muchos se van, pero nosotros nos quedamos. Y hay mucha más gente que se va a quedar. En ese sentido, por ejemplo, simplemente desde ahí que hacemos mucho énfasis en la formación de líderes ambientales, porque creemos en este efecto multiplicador. El tema medioambiental muchas veces está siendo desvinculado de muchos aspectos de la sociedad. Entonces, queremos primero empezar a que la gente, como decía un principio, se informe y tome conciencia de que este es un problema que nos afecte a todos. Entonces, en ese sentido, mencionaba, nosotros estamos trabajando en programas de formación de líderes ambientales, pero creemos que también nosotros podemos ser capaces de liderar nuestra propia vida con pequeñas acciones y aprovechando el espacio también, quiero socializarlos porque transmitir y comunicar es clave para, como decía, generar transformaciones sociales. Por ejemplo, la basura. Nosotros estamos acostumbrados a gestionar y centrar todo en solamente un basurero o botar si estamos desde la ventana del auto, cuando en realidad, por ejemplo, la clasificación de residuos puede ser un aporte fundamental para la reducción de gases de efecto invernadero, en este caso, dióxido de carbono. El reducir el consumo de plástico sería ideal, y ahí sí, seguir los hábitos de nuestros antepasados cuando iban con una canastita o una bolsa más ecológica al mercado por pan, cuando en realidad el plástico tarda en degradarse como 1000 años. Y estos 1000 años va generando y va generando estos gases que, como había mencionado, siguen impactando en el planeta. Desenchufemos nuestros aparatos, apaguemos la luz cuando no la usamos. Muchas veces tenemos la mala costumbre de tener el televisor prendido y la laptop prendida y la lámpara prendida, cuando en realidad esos pequeños actos también pueden hacer la diferencia, porque los gases de efecto invernadero generalmente se generan por los combustibles fósiles, como decía Analía, y estos generan o son la principal fuente de energía. Entonces, estas acciones también pueden marcar la diferencia. Reduzcamos nuestro consumo de agua, cerremos el grifo mientras nos lavamos los dientes, hace la diferencia, ¿no? Entonces, plantar un árbol, realmente no, muchas veces no somos conscientes de cuán bondadosa es la naturaleza, que nos está dando ese camino y esas pautas para ser resilientes. Y entonces, nuevamente voy acá en el mensaje comunicacional que tú decías, y acá el poder también de los medios para socializar estos mensajes, que nosotros tenemos el poder de transformación, que nuestras pequeñas acciones pueden hacer la diferencia, y definitivamente nosotros los jóvenes, los niños y los que vienen, podemos ser parte de este proceso para tener un mundo mejor. Buena suerte en todo caso. Gracias. Gracias, Mario. Analía, gracias, muy gentil por este contacto con Café de la Mañana. Estos temas suelen ser muy áridos, muy... La gente mira y dice, no, cuéntenos mejor política, lo hacen mejor. No. Es un buen tema. Analía, te agradezco, le agradezco a Valeria, un abrazo muy grande, escucharla hablar así con tanto entusiasmo. Era una chiquita tímida en la universidad, pero estoy muy orgulloso de ella. Gracias a las dos, ¿eh? Analía, gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias, Valeria, te estaré viendo por ahí. Gracias, Mario. Estaremos en contacto. Abrazos. Bien. Ok, ahí está.